chicos, les doy nuevamente la bienvenida a mi canal, tu canal. Yo soy Cel y como saben, en este canal van a encontrar videos de decoración, renovación de muebles, remodelación, DIY y poco a poco iremos implementando muchas cositas más para darles a ustedes idea de cómo tener un hogar bonito pero con muy poquitito presupuesto. En esta ocasión les quiero compartir un video que en lo personal a mí me gusta mucho este tipo de videos, es de compras, pero no vamos a perder el concepto del canal. Así que son compras realmente económicas que me van a servir a mí para poderlas utilizar en mis decoraciones navideñas de este 2020. Y bueno, un tip que yo les puedo dar a ustedes, todo lo que yo les voy a mostrar ahorita son cosas que yo compré desde hace un año. Sí, van a decir, está loca. No, desde hace un año yo ya sabía cómo quería decorar o en qué tonos o con qué motivos quería yo decorar mi hogar para esta Navidad. Entonces, lo que hago es que casi a punto de terminar la temporada decembrina, ya en las tiendas empiezan a sacar remates de cosas del 50, 60, 70 y a veces hasta un 80% de descuento todos los artículos navideños. Entonces, las cositas que yo les muestro el día de hoy, aproveché a comprarlas precisamente con esos descuentos, por eso fueron precios muy, muy chiquitos. Y algunas pueden verse maltratadas o algunas traen el empaque dañado, eso no importa. Para mí, yo no veo en su momento cómo está el artículo, sino veo lo que yo puedo hacer o cómo puedo transformar y en qué ese artículo. Entonces, es un pequeño consejo que yo les doy para que ustedes puedan aprovechar al máximo su dinero y no dejen de, bueno, poner un ambiente bonito, sea en la temporada que sea, pero gastando muy poquito en este tipo de decoraciones. Ya no hablemos más, ya les compartí mi tip y lo que yo hago cuando va a terminar una temporada para poder adquirir para el siguiente año este tipo de decoraciones. Y mejor quédense conmigo a ver el video y ya no hablemos más. Acompáñenme. Lo primero que les quiero mostrar son estas piñas de pino. Estas me costaron 0 pesos. Sí, 0 pesos, porque no las compré, las recogí. Fuimos a un lugar donde había muchos pinos y llenos de piñas de estas y no me da pena decirlo, las recogí del suelo, pero me han servido ya durante 2 años en mis decoraciones. Estos pinitos, que también son de los remates del año pasado, me costaron nada más y nada menos que 5 pesos. Ustedes los ven así feitos porque estaban todos aplastados en una caja con otras decoraciones. Pero como les dije anteriormente, yo no veo cómo está el artículo ahorita, sino en lo que yo lo puedo convertir. Y créanme, me va a servir mucho este año. Ahora les muestro estas bonitas velas. Estuve tomando 3 porque ya no había más. Fueron las que encontré y aunque ven el empaque dañado, no le afecta en nada, ya las probé y prenden perfectamente bien. Son de pilas, llevan 2 pilas, aquí le destapas y en la parte de adentro es donde van las 2 pilitas AAA. Y pues se ven muy bonitas o se van a ver muy bonitas para centro de mesa o en algún candelabro. Estas tienen un costo de 5 pesos. Este letrerito con frases navideñas es MDF con tela de yute y las frases están remarcadas con brillitos. También me costó solamente 5 pesos. Este es un portavelas color negro, es de metal, súper simple, pero saben que así es como me gustan a mí las decoraciones, lo más simple posible. Y este me costó únicamente 15 pesos. Estas son unas estrellitas, están hechas de unicel y forradas de brillitos.
Se ven un poco maltratadas, pero no importa, ya que yo las puedo reparar. Y estas compré 20, creo que son 20. Las compré a un precio de 2 pesos cada una. Honestamente me traje todas las que encontré. Esta es una botita muy parecida a las que yo utilicé el año anterior en mis decoraciones, pero cuando me di mi vuelta pasando la temporada encontré 2 de estas igual por un precio de 5 pesos. Y obviamente les voy a dar un pequeño cambio para poderlas utilizar en mis decoraciones este año. Aquí les comparto un ejemplo de por qué compro estas cositas, aunque sean un poco dañadas. Esta casita venía en color blanco con la parte de arriba azul, en brillantitos azules, pero ya estaba toda comida o toda descarapelada la pintura, entonces se veía realmente fea. Yo la compré por 15 pesos y únicamente con pegamento y brillantina pues le di ese pequeño cambio y la pude utilizar el año pasado. La luz le servía perfectamente, solo era cuestión estética y bueno, pues eso lo arreglamos y así es como nos quedó esta casita. Esta cosita que ven aquí decía en la etiqueta que era una lámpara solar, adentro trae unos triangulitos plateados. No entendí ni me importaba porque yo pretendo darle un uso como un candelabro y le pienso poner una velita de estos. Me costó únicamente 20 pesos. Chicos, y esto ha sido todo por el video de hoy. Yo en verdad espero que les haya gustado. Yo sé que es algo en tanto diferente a lo que estoy acostumbrada a mostrarles, pero pues es una forma de darle ideas para que ustedes puedan ahorrar y puedan hacer cositas bonitas para su hogar. Yo les invito para que sigan viendo mis videos. Ya empezamos con la serie navideña. Ya vamos a empezar con las manualidades y decoraciones navideñas para darles idea a ustedes antes de que pongan sus decoraciones en casita. Y si les gustó este video, pues denle like, eso me sirve mucho. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse para que sigan viendo videos. Pushen la campanita para que YouTube les notifique a ustedes cada vez que yo suba un video nuevo. Y si creen que a alguien le puede gustar o le puede servir estas ideas, pues compartan los videos en sus redes sociales. Yo me despido diciéndole mi frase. Recuerden, chicos, si yo puedo, tú puedes. Y nos vemos la próxima semana en un videito navideño más. ¡Muah!